Ya. Bien, en mi último gameplay tuve un pequeño problema con el área final. Cuando encuentras a Mafuyu, tuve un bug, un error. Se me congeló el emulador. Lo que voy a hacer es hacer útil. Voy a utilizar las teclas de guardado rápido del emulador para poder ver si puedo evitar ese bug. Desgraciadamente no hay punto de guardado después de este, así que tengo que utilizar los guardados los guardados rápidos del emulador. No es algo que me guste, pero no tengo opción. Es un bug que simplemente llegas a esa área donde encuentras a Mafuyu y a Kirie, y si quieres enfrentar a Kirie, pues al apuntar con la cámara, el emulador se congela. Según lo que estaba leyendo, es un bug mayor que aún el emulador tiene con respecto a este juego. Así que ni modo. Habrá que ingeniárnoslas para poder pasar. Acaban de salir dos fantasmones. Sí. Antes que nada, vamos a ver. Vamos a ver. 9200, no tengo plata para más. Y vienen los fantasmones. ¿Dónde están? Uno va a venir por detrás. Ya me lentearon todo el juego ya. A ver. Claro, emboscadas, ¿no? Ah, suéltame. Suéltame. Chistoso. El otro ya viene por atrás. Míralo, míralo, míralo. Vivo, ¿te crees? Vivo, ¿te crees? Vivo, se creen los dos. Uy, me trae, me trae. Ya viene a molestar el otro chistoso. Qué graciosos son los dos. Creo que por aquí hay medicina. Ya.
diciendo por arriba, creo. Mató. ¡Me mataron! Y pensar que yo los había derrotado la primera vez. Bueno, ni modo. A ver. Encima que me laguean el juego. Son dos todavía, los graciosos. Ah. Listo, ya abrimos la puerta. Abre, abre. Ah, vamos, por acá no hay nada, ¿no? No, nada de nada. Vamos a poner enter. Por ahí están los fantasmones. Ahí está. Para que no jodan, no molesten. Ponte el otro fantasmón. El otro fantasmón ya quiere rodearme ya. Voy a bajarle este lobo como sea. Ya viene el otro ya. Ahí está, ahí está. Míralo, míralo, míralo. El angelito ahí en mi espalda está. Vivo te crees, vivo. Míralo, 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 míralo. Chistoso te crees. Chistosón te crees, te crees chistosón. Y el otro ya aprovecha para venir ya. Suéltame. Ah sí, claro, en Mancha somos como valientes, ¿no? Ahí en Mancha, en Mancha, en Mancha. Claro, en grupete sí, ¿no? En grupete sí. En grupete sí, lo agarramos, los agarramos ahí. Somos lo máximo. Pero uno por uno, ahí, ahí no. No sé cómo falló ese tiro, ¿eh? El juego me traiciona el juego, tío. Ya, ya, suelta, 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 suelta. A ver. Medicina y hierbita, por si acaso. Ya, vamos a cambiar la munición. No, ese no es. Vamos a meterle esta. ¿Ah? No sé, no sé, no sé. No sé, pe. Más que se queda pensando la tía. Ahí está, ahí está. Ahí viene la pen. Se mueve por el muro. Ahí está.
Ahí están los dos. Era hora que uno muera ya. ¿Y este va? Más que hace la finta de morirse. Ve. Mientras da de su bolita y todo eso. Ya, acá, se murió. Ah, ya, ya, se murió, ya, ya. Falta uno. Entonces, vamos a cambiar por este. Acá. El otro chistoso está por acá. Míralo, 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 míralo. Caray. Gracioso te crees. Gracioso te crees. Ah, muérete de una vez. ¿Qué? Todavía aguanta todavía. Ah. Listo. Mancó. Ya estamos. Muy bien. Creo que ya no. Creo que no puedo regresar. O sí, a ver. Para guardar juego me parece que no podía. Ya no se puede ya. Y no hay punto de guardado más adelante. Caballero. Vamos a recoger las cosas. Están por ahí. Película. Hay más película. Bueno, esto ya me lo leí. Obviamos. No hay nada más por acá. No, ya, vamos, vamos. Abramos la puertecita. Por acá va a estar una durmiendo. Ya. Bueno, aquí la sacrificaron a la pobre Kiryu. Kirie. A la niche. Traumada por ver esto. ¿Y quién no? Están obsesionados con la cuerda estos locos. Ni modo. Ya, bueno, hay un fantasmón que, este, que por acá está. Por acá hay algo que brilla. ¿Fantasmón? ¿Dónde está el fantasmón? No veo. ¡Fantasmón! Y acá hay un fantasmón que le gusta estar tirándose. Tirándose en el piso. Ve, acá está, acá está. Mira, mira pues. Ya. Mejor me aparto un poco de ella, no vaya a ser que me quiera atrapar. Ya, ahí. Uf, me viene atrás, tío. Traicionera es esta tía. Ya está. Listo, quedó. Muy bien. Vamos a buscar cositas. ¿Qué hay por acá? Un espejo de piedra, acá. Oye, ¿qué hay arriba? Me parece que hay algo acá arriba. Hay cuerdas. Muchas cuerdas. Demasiadas cuerdas, diría yo.
A ver, no hay nada más por acá que pueda servirnos. No hay nada más, solo la piedra. Sí, solo la piedra. Yo vine de donde... Ya, estoy justo en la puerta donde debo ir. Acá no hay nada que ver. A ver... No, ¿verdad? Muy bien, no, no hay nada acá. Vamos, es por acá. Ya. Hubieran puesto un cuarto de guardado, ¿no? Cualquiera pone un cuarto de guardado. Por acá. Hierbita. ¿Qué les costaba poner un cuarto de guardado por aquí? No hay nada por acá. Ah, una piedra espiritual. Vaya. ¿Quién lo diría? Ya, listo. Vamos. Sigamos el caminito. Por acá no hay nada. No hay nada. Ahí está la tía. Me está persiguiendo la tía. A ver. No, está más rápida esa tía. Está pulando. Está más rápida, tío. Que da miedo. Me avivo. No, no, no. Me avivó la tía. ¿Quién lo diría? Está más despierta. Tuve que darle preciso, tío, porque una es una escapada y me da. Ahí está, va a aparecer por la Troya, creo. Uf, eso estuvo cerca. Va a ver, va. Ya está, arrancó. Listo. Ya manco. Nos acercamos al área Book. Bueno, estamos al Back. Por acá hay cosas. Una agua sagrada. Esto ya lo había leído. Sí, sí, esto ya lo leía. Era la primera vez que vine. Ya, no hay nada más aquí, ¿no? Acá. Entonces acá va a estar el área Bat. Ya, acá no hay punto de guardado tampoco. Ya, justo acá se me buguea el juego. Entonces, para evitar el bug, voy a hacer uso de las teclas F1 del emulador, el guardado rápido. Ya que no hay punto de guardado aquí, o al menos no he visto un punto de guardado. A menos que esté aquí. ¿Punto de guardado? Ninguno. Ya, caballero. Entonces... A ver. No hay punto guardado, ¿no? No. El punto guardado ya lo pasé, está acá. Y ya después de eso ya no hay punto guardado. No hay ni uno solo. Así que, caballero, voy a tener que utilizar las teclas F1. Entonces voy a guardar con F1. Ya guardé en F1. Ya guardé aquí. Un guardado rápido. Y vamos a explorar. Vamos a explorar por acá.
Bueno, muy interesante. Vamos a ver si por aquí hay algo de punto de guardado. No, acá no hay punto de guardado ya. Pero no hay nada más que ver por acá. A ver, por aquí no hay nada. Por acá tampoco. Por aquí. Por acá. No, no hay nada. No hay nada. Por acá. No, no hay nada, nada. Solamente está esa puerta que está allá. Acá está la puerta. Es la maldad, no puedo avanzar más. Ya, listo, no puedo avanzar más. Listo, acá. Por acá hay una especie de dispositivo. En la pelea final, supuestamente, creo que estoy en la pelea final, creo. Vamos con todo. Esta debe ser la pelea final, no hay otra. Ya. Vamos con la... con la mejor. Muy bien. Vamos a dar la vuelta. Por allá está. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No veo absolutamente nada, tío. Todo está... todo está... está extraño. Ahora ya veo la fantasmona. Si voy así o así. No, 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 no. Yo por acá. Claro. Por acá. Creo que mientras no activen la cámara. Mientras no activen la cámara, todo está bien. Ahora ahí. Ahí. Ahí se congela, tío. Se me congeló el juego. Ya, ok. Vamos a cargar F3, F2, F3. Muy bien. Vamos otra vez. Ya. Esto lo voy a pasar. Ya, vamos a activar el dispositivo. Ahí está el dispositivo. Pasamos la escena, damos la vuelta. No se puede abrir esta puerta, a ver. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No se puede abrir la puerta, tío. Entonces, la tengo que vencer acá. A ver. Se me ocurre alguna idea. Se me ocurre una idea. ¿Qué pasa si huyo de ella? ¿Qué pasa si voy por acá, voy por aquí, voy por allá? Vamos por acá. ¿Poder regresar? No creo, ¿eh? A ver. No, no puedo hacer nada acá. Ya, bueno. Entonces, si yo hago esto... ¡ah, acá sí puedo! Acá sí puedo derrotarla. Bien. Tengo que esperar a que venga. Bien, necesito mi... ya, necesito la agüita. Una hierbita. La hierbita siempre es buena. Y... la 90, pero... tiene que venir esa tía. ¿Cómo estás? Aguanta, aguanta, ¿dónde está? Ahí está. No la puedo ver.
casa de tu mamá. No lo puedo intentar. Pasa. Ah, sí, sí se puede enfocar. Pucha, pero no le hago mucho daño que digamos, ¿ah? Mira, está graciosa. No le di, hija de tu madre. Aquí entonces. Ya. A ver. Tenemos la puertecita. Pausa. Ya, pausamos esto. Ya. A ver. ¿Dónde estás? Si me pego a la puerta. Vamos a probar una cosa. Cámara. A ver esta. La roja. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Ahí se fregó. Ya no. Ya, vamos a hacer algo más puntual. Quitamos esto. Activamos acá. Vale. Ya. Vamos acá. Cerramos juego con F1 otra vez. Vamos a repetir esto. Objeto. Cámara. Ya. Listo. Nos pegamos a la puerta. Y se fue a la chingada. Ahí.
mató? Venga, Over, tío. Oh, no. Bueno. F3. A ver. Vamos cargando la munición más fuerte, supuestamente. Ah, ahí. A ver si va por acá.
se parece. Todavía tengo que pelear con ella. Uy. It's the last piece of the mirror. Ya un par de juego, por si acaso. Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ay, ay! Ya, ¿qué hago con todo esto? Al juntar, sentí el fuerte poder espiritual salir del espejo. Tengo que usarlo para sellar la puerta. ¡Ah, ya! Acá. Entonces tengo que ponerlo aquí, ¿cierto? A ver. ¡Uy, viene Kirie! Kirie, está viva. Qué kawaii, kawaii, kawaii.
La enana cagó ahí. A ver, ¿qué dice la enana? Vayan para allá. No olvides tu misión. Se queda el tío, pero no se ve que muere, ¿eh? The whole time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Grande, Mafuyu. Grande. Grande, Mafuyu. Se sacrifica. Se quedó, tío. Look, their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Thank you.
Tiempo, 11 horas 31 minutos 5 segundos. Total puntos, 113.294. Clase E. Modo batalla, está activado. Test de sonido, está activado. Una función especial se ha activado. Está activado un nuevo traje. Hay que guardar, tío. Claro. Vamos a guardar en... la ranura 1. Acá será el nuevo archivo. Guardar. Guardado final. Bonito juego, ¿eh? Me ha gustado. Lo malo es la batalla final que tiene ese horrible bug, pero bueno. No todo puede ser perfección. Si no fuera por ese pequeño detalle de la batalla final, la experiencia de juego no sería tan mala. Aunque este juego tiene más se ve ralentizado en algunas zonas cuando aparecen varios enemigos. En el Project Zero 2 y el Project Zero 3 había también se ponía algo lento el juego cuando aparecían varios enemigos, pero era mínimo. Acá se nota más. Aún así me gustó el videojuego. Claro que la experiencia se ve un poquito afectada por la batalla final y ese bug que congela la pantalla. Bueno, habrá que esperar a que los chicos de PCSX2 mejoren el emulador. Quizá la nueva versión estable ya pueda solventar este problema. Sería todo. Gracias y hasta otro vídeo. Hasta luego.